Vamos a esta entrega con la oposición al presidente Danilo Medina, que ha surgido desde el seno de su propio partido, el de la Liberación Dominicana, y también de las organizaciones aliadas, cuyos dirigentes están incómodos porque no han sido tomados en cuenta en la designación de cargos en la administración pública. Juan Reyes nos informa en directo de cuáles dirigentes políticos han decidido romper el silencio y expresamente de su descontento. Veamos. Gracias, buenas tardes. Dirigentes de los partidos que conforman el bloque progresista cuestionaron la falta de cortesía del gobierno del presidente Danilo Medina, de quien afirman no se reúnen desde el pasado proceso electoral. Dicen sentirse utilizado del pasado proceso y que Danilo Medina y sus funcionarios no le han informado sobre participación en su gobierno. Sostienen que esta situación no se daba en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, quien también es presidente del PLD. Otros, en cambio, esperan por la solución de esta situación y poder acceder al gobierno. Los partidos aliados somos como gente de segunda en el gobierno, con derechos mermados. No se nos da un trato igualitario, no privilegio, porque no aspiramos a privilegio, pero sí a que se nos trate con justicia, con decencia. No se explica que el presidente Danilo Medina, una vez gana las elecciones y aún después de juramentarse, no tenga la actitud de cortesía de reunirse con estos partidos que contribuyeron. ¿Dónde recibieron mandato? Con Leonel Fernández, definitivamente. Entiendo yo, por lo menos le participaban, lo invitaban. En este caso no invitan a uno ni a la inauguración de una, de cualquier cosa. Ellos no toman en cuenta. En el caso nuestro, estamos fuera del gobierno. Cuatro presidentes de partidos aliados al PLD no ocupan posiciones en el gobierno de Danilo Medina. Eso es todo lo que tengo, regreso con ustedes al Centro de Noticias.